Games play best on Xbox One. Have you ever dreamt of living the life of someone else? Of going back in time and experiencing intense historical events exactly the way they happened? Well, dream no more. Welcome to the Animus Entertainment Experience. Powered by our cloud-based Helix software, Animus can decode the intense memories embedded in the DNA of that legendary warrior you always wished you could have been. For a limited time only, Abstergo invites you to link to the genetic memories of great heroes and to make their past your present. With the Animus, history is your playground. Hiccup's Dragon Sanctuary has been destroyed. Now Scribbler and his ultimate hybrid dragon, Patch, must take flight to free the captured dragons. Explore new lands. Solve mind-bending puzzles. And battle fearsome foes. In the new adventure, Dragons, Dawn of New Riders. Stupidity may have doomed the universe. Wouldn't be the first time, sweetheart. All who oppose our master shall fall. Mankind had its chance to rule Avengers. Spider Brand! Terminate! Like to see it try, Scrappy! When the Black Order unites, death always prevails. If we want to survive this, we do it as a team. I shall be waiting here for you.
step it up, Terry Crews. Your suit game needs to be tight. Look at me, man. Come on, yeah. Tighter. Tighter. Come on, yeah. Tighter. Really? Oh, my man. Dress to kill. Somos cheerleaders porque ya nos hubiéramos aquí muerto de hambre, pero es un placer que estén con nosotros. ¿Cómo están, amigos de Mixer Latinoamérica? Estamos muy emocionados y muy felices de que estén con nosotros en esta semana en Mixer, porque de verdad vamos a platicar de todo lo que tuvimos de Resident Evil la semana anterior y de todo lo nuevo que se viene para esta semana. Así que es un gustacho y aquí está Madame Jessica Bullman. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos muy emocionados porque ¿no te pasa que de repente dices, híjole, mañana es lunes? Y como que antes, cuando ibas a la escuela, era feo, ¿no? Y ahora lo piensas y dices... O cuando vas a trabajar así, normal, dices, sí, como ya se me acabó el fin de semana, tengo que ir a trabajar. Y nosotros decimos, mañana es lunes. ¡Yeah! ¡Woo! Y vamos a ver a nuestros amigos, a Inoportuno, a Guay, bueno, no a verlos, pero a leerlos. A Jorge Hempstein, que hace mucho que no te veíamos por aquí. Carlos Gay anda por aquí, Retrocolector, Ake, y estamos muy contentos. Y pues bueno, les recuerdo, mi nombre es Jessica Bullman, mi gamer tag, por aquí va a aparecer, Jess Bullman Mixer. Oh, sí. Y a ver, ¿tú quién eres, famosísimo pollo? Yo. Yo soy Kentucky Fried Chicken. Yo me llamo Chicken y me dicen C Chicken Mixer, ese es mi gamer tag. Me llamo Chicken, ¿verdad? Y me dicen C Chicken Mixer. Me llamo Carlos, para todos ustedes, Carlos Chicken, pero bueno, soy aquí C Chicken Mixer, así que para que ahí me encuentren. A través de las redes sociales y de todos lados, ¿no? Dice Jorge Hempstein, he andado algo ocupado, pero seguimos fieles a Mixer. Saludos a Guayo, que ya está mandando las gallinas. Saludos a Retro Collector 8, como ya decías, a Carlos Game. Y Guayo pone, chiquitibum bombita, chiquitibum bombita. Oye, mira, dice Carlos Game, también te escucho en la radio. Gracias, hermano, muchas gracias. Así que, pues, qué chido que, además de la radio, ahora también estamos acá en Mixer. Yo soy el locutor de radio.
Fíjate qué suave, ¿no? Fíjate, ¿no? Fíjate qué suavena. Aquí nos vamos conociendo. Qué suavena. No tenía ni idea. Exactamente, exactamente. Spartan Revenge, anda por aquí, nos está mandando un corazón mixer. Ahí te habla Carlos Game. Un mixer corazón. Ah, miren, mix. ¡Órale! Es que yo todos mis trabajos cierto, busco. La Z. Oye, nah, manches. Yo busco que todos mis trabajos empiecen con. ¡Qué con, buena! Empiecen con mix. Obvio. Mix, mixer. Estamos esponsoreando. Sí. Como claro debe ser. Sí. Oye, bueno, gracias a. Second. Miau, miau. A Il Miau Miau, que anda por aquí. Es locutor de la Qué Buena. ¡Qué buena! Ay, pero sí la oyes, de ¿verdad? La Z, ¿no? ¿Oyes esas? La Z. Para todos nuestros amigos que nos ven en otros lugares, en otras latitudes, la Z y la Qué Buena son estaciones en México de música regional mexicana. Claro. Por si seguramente ustedes también tienen un tipo de estaciones así, pero Mixer es increíble. Mix es increíble. Mixer es increíble. Salvajemente grupera. Oye, Luis García también anda por aquí. Hola, ¡Doctor García! ¿Doctor García? ¿Dónde? ¿No será el doctor García, Luis García? García. Se ve que la chica de deportes no mucho, ¿verdad? Bueno, diga, Apuk. ¿Quién es el que hizo el promo de los tacos? Salvajemente tacos de la grupera. Claro sí, que sí. Apuk sí, ya sí. Anda por aquí, nos mandó un taco. ¿Eso es un taco o una quesadilla? ¿Eso? Es una quesadilla. Bueno, vamos a ver un pequeño video, muchachos, y ahorita regresamos. ¿Qué está pasando, doctor García? Dice inoportuno. Claro que sí. Saludos a todos. No se vayan. Regresamos con lo que hubo la semana en Mixer. Déjate atrapar por una divertidísima aventura. Ahora podrás jugar como Mario, Luigi y Bowser. Trabajen juntos dentro de la bestia para salvar al reino champiñón. Si tienes las agallas, o si lo deseas, únete a Bowser Jr. mientras recluta a su propio ejército. Descubre más juegos en New Nintendo 3DS o 2DS, como Mario & Luigi Bowser's Inside Story más Bowser's Jr. Journey. Mira, yo no voy a entrar a este debate complicadísimo que quiere imponer Ake aquí. ¿Cómo puede ser una quesadilla si no te...? ¡Ake lo sabe! ¡Ake lo sabe! ¡Lo sabe! Y tú te sientes de la Sonora Santanera. ¡Ake que... lo sabe! ¡Lo sabe, lo sabe! No, ¡y los cantadores! No, ¡lo sabe, no, no, lo no, sabe! No, 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 ¡Ake lo sabe! ¡Ah, no, bueno, disculpen, ahorita todavía las pruebas de antidoping no las hemos hecho aquí en la estación de Mixer. La de la que cantaban en el mundial. ¿A qué lo sabe? Toca la de a que. ¡No! Espero que esas risas que estoy oyendo a kilómetros de distancia no sean por la gente que está viendo esta transmisión, porque... Eso que estás diciendo es algo muy grosero. No es cierto, es una canción que cantaba. Que les toca la de Sage. ¿Sabes cuál era la de Sage? La de A que dije. No. Es cierto. Ay, si ya, no, no ver, me meto. A ver, o sea, pausa. La canción original del mundial era la de Sage, porque te acuerdas que hizo Sage. Sí, ya ¿viste creo. El video de Sage? Sí. ¿Por? Ya ves. ¿Por qué viste eso? No, hombre. ¿Qué andas viendo tú esas a cosas? Ver, ¿qué hubo en la semana? Tú que eres una niña pura y muy casta. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. A ver, espérate. A ver, nos están preguntando aquí. ¿Pueden o no llevar queso? ¿Estamos de acuerdo en eso todos? Por supuesto que sí. ¿Que a qué hora va a ser el sorteo de los códigos de Resident Evil 2? Va a ser más adelante, así que estén en pendientes. En un ratito. ¿Qué confianzuda, ya te dijeron? Eres retraviesa. El albur en su máxima expresión, ahí está, claro que sí, 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 sí. Pero fue inocencia. Inocente, siempre se avienta inocente, cada comentario. Inocente. A ver, inocente. Palomita. Inocente palomita. A ver, ¿qué pasó? Cuéntame. La semana pasada, señorita Bulman, consagramos nuestra programación a Resident Evil, porque el viernes iba a estrenar el remake de Resident Evil 2. Se estrenó. Bueno, se iba a estrenar en esa época, porque todavía no se estrenaba. En esa época. Todavía era antes del viernes. Okay. Entonces el viernes claramente sí se estrenó. Entonces, chavos, nosotros hicimos unos especiales de Resident Evil. Así es, y empezamos el día lunes jugando Resident Evil, el origen. El origen, así, el principal, el que realmente estuvo complicado, ¿no? Porque nos costó un poco de trabajo, o sea, en primera
te cuentan ya ahí toda la historia, cómo sucedió todo esta epidemia que se hizo con las personas. Y pues bueno, vemos cómo Leon, era Leon y esta Claire. Y entonces tú eras Leon, yo era Claire, y teníamos que estar buscando, o sea, bueno, estuvo complicado por la cámara, ¿no? Es que acuérdense que en ese primer Resident Evil, la cámara era la que se nos movía sola. Ajá, ahí no estábamos jugando los dos, estábamos jugando solo uno. Ajá. Ah, ya después jugamos los dos. Este es donde tú te vas moviendo, vas caminando y entonces la cámara se movía sola, ¿te acuerdas? Que queríamos entrar a las habitaciones, que teníamos que encontrar a las gemas y todo esto. Sí, y estuvo complicado porque ahí era también de llaves. Uh-huh. Teníamos que estar buscando llaves y entonces... Pues bueno, se trata de en una mansión que es Umbrella. Ahí tienes que estar buscando las llaves para cada puerta. Y bueno, te van apareciendo, pues... ¡Ah, fue donde te mataron los perros! ¿Dónde me mataron los perros? Sí, fue donde te mataron los perros. Sí me mataron los perros, pero quiero aclarar por qué me mataron los perros. Porque los dejaste entrar. Porque se supone que nosotros tenemos un silbato donde le ibas a chiflar al perro y nunca se pudo usar. No supimos cómo usarlo en ese momento. Es que no se podía, lo tratamos de activar y decía que no servía. Sí, estuvo por ahí raro, pero la verdad es que a mí me gustó. Obviamente la cámara sí me desconcertó un poquito, como que de repente me perdía un poco en esta parte, pero estuvo cool, ¿no? Exactamente. Oye, a ver, vamos a recapitular cómo estuvo la cosa. Cuando todo comenzó, que nosotros jugamos que es el Resident Evil, el remake del, uh-huh. del original, del 1, por así decirlo. Bueno, claramente ya lo vemos aquí con gráficas y con todo mucho más cool que las que salieron en el primer Resident Evil. Pero este juego no tiene tanta acción como otros Resident Evil que han salido. Este es mucho más el puzzle, el ir buscando, el ir encontrando, el ir descubriendo. Uh-huh. Y que un poco se parece, miren, ahí estamos. Ahí estamos, te pusieron los audífonos. Yo tenía audífonos, que qué horror, porque tú te dejabas que te mataran y entonces a mí me suena. Oye, qué buen cabello me ando manejando, ¿eh? Ahí y sí tú lo traías el sombrero de McDonald's. ¿Por qué de McDonald's? ¿Es Goku? ¿Es de Saiyajin? ¡No, papa de la francesa! ¿Por qué traías eso? Porque yo dije que necesitaba que alguien me defendiera. Super Polloyin. Sí, Super Polloyin. Y mira, ya nos dice Gambo aquí, el silbato para perros solo se puede usar en una parte del segundo piso. Y ahí fue donde nosotros nos confundimos y usamos el silbato abajo cuando le abrimos la puerta para que pasaran los perros. Porque alguien que nos estaba mochileando nos dijo que nos fuéramos por ahí y nosotros hicimos caso. No voy a decir quién pingüín fue, pero bueno, está bien. El tema es que la verdad nos divertimos mucho. Tuvimos que hacer, incluso tomamos fotos del celular y escribimos códigos y todo porque... Lo que teníamos que hacer en este juego era encontrar la manera de, pues de que todos los acertijos se fueran resolviendo. Claro, y pues todo, como decíamos, se desarrolla en esta mansión. Y pues está padre porque a partir de ir explorando toda la casa y encontrando, pues, como tú dices, pues, llaves que van a abrir puertas de la casa en las que no puedes entrar y entonces así se va desarrollando la historia. O tienes que ir encontrando otras cosas. Por ejemplo, en un libro atrás hay una, o en una flecha está la puerta. O lo de la gema, por ejemplo, ahí lo estamos viendo. Que, ¿te acuerdas que tú de ahí de arriba tiraste esa estatua? Y entonces de ahí pues teníamos que llegar a la gema y así. Entonces tienes que ir como resolviendo varios temas que van surgiendo durante todo el videojuego. Coger gema azul, decía ahí, ¿viste? Coger gema azul. Entonces nosotros cogimos la gema. Cogimos. La pusimos. Nos la pusimos. Y... Ya. Muy bien. Y, bueno, obviamente estos videojuegos los jugamos en una hora. Bueno, no. Sí, tuvimos 2 horas. Ese nos duró un chorro. 2 horas. Y pues sí llegamos lejos. La verdad es que o sea, casi... En ese casi no nos mataron. No, solo nos mataron los perros. Creo que nos mataron los perros hasta el final. Y eso fue cuando ya, o sea, nos teníamos que ir. De ahí es cuando le abrimos a los perros, creo, a ver. No. Ahí todavía falta mucho. Ahí apenas era como la primera hora del programa. Ah, ahí sí. Estoy jugando yo. Cuando te asustaste. Que me asusté porque ahí hay una gema ahí arriba, ahí la ves. Y entonces tienes que encontrar la forma de llegar a la gema, pero pues obviamente tienes que ver como 1,000 muebles o cosas así, o descifrar cómo hacer las cosas. Entonces, pues bueno, creo que ese me gustó, pero sí se me hizo un poco complicada la parte de la cámara, como entenderle si es tu primer acercamiento
a Resident Evil, como que sí es un poquito... Es que, mira, todos los que hoy jugamos y que normalmente nos gustan este tipo de juegos en los que tú tienes que controlar al personaje y el ambiente, a final de cuentas, tú estás muy acostumbrado a que tú tienes el poder de controlar la cámara, de moverla, de subirla, de bajarla. Acá no. Entonces, acá más bien tienes que ser muy habilidoso para ver cómo te colocas tú para que la cámara haga estos cambios automáticos. Entonces, eso era lo difícil. Miren, por ejemplo, ahí ella cuando se va para atrás, ahí es donde se va a asustar. A ver si podemos ver. No, pero todavía falta, creo. No, sí, van a ver si se ve su carilla de cómo se asusta. Ahí se asusta. Porque no se quería meter ahí. No, todavía falta. En el siguiente, que me salgo y me vuelvo a meter. Oye, pues Gambo Oficial dice que él duró 8 horas para pasar el juego. Sí, claro, o sea, a final de cuentas es algo que tampoco te queda 5 días, pero también le tienes que meter su ratito. Dice Luis García, la cámara y el control de Riel era bueno, el problema es que ahorita ya se complica por la costumbre a los juegos nuevos. Exacto, es que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, como ahorita estamos tan hechos y tan acostumbrados a que nosotros podemos manejar la cámara, que cuando nos dan una cámara y control de Riel, ya es cuando bailamos las calmadas, ¿no? Sí, ahí es como que cuando uno se desubica un poco y se siente como un poco fuera del control del videojuego, entonces... Pero nos divertimos, nos la pasamos bien, nos dimos nuestras espantadas, ¿o no? Sí, la verdad es que sí. Y más tú con los perros. No, y tú con los zombies. ¿Por qué te dan tanto miedo los zombies? ¿Por qué te dan tanto miedo los perros? A mí me dan miedo los perros grandes, pero a ti te... No, bueno, un perro ¿qué grande... ¡Qué pasa el perro! No. ¿Quieres traer un perro aquí para que me dé miedo? Sí. Oye, ¿qué? ¿No soy tu compañero a Mixer? Imagínate si viene un perro grande, me da aquí el supiritaco, ¿ya con quién vas a jugar? El tenguelele. Me va a dar aquí el tenguelele, ¿y tú? Tan feo los zombies. A ver, ¿y tú? Porque, ¿te acuerdas? Les puedo contar una historia. En el Xbox Fan Fest, que tuvimos la oportunidad de estar, de cubrir y de transmitir ahí, para todos ustedes. Ahí me voy atrás. Ahí está asustada. Lo que pasa es que no se alcanza a ver ahí su carilla, pero creo que está asustada. ¿Verdad que está asustada ahí? Sí, ahí sí estoy asustada. Sí, está haciendo cara de asustada. Pues sí, ahí le dio miedo. Bueno, a ver. Ok. Fanfest. Cuando fuimos al Xbox FanFest, había algunos, si alguien tuvo la oportunidad de ir, seguro recordará, había unos zombies ahí medio raros. Pues ella les daba miedo, ¿por qué te daban miedo? Pues porque así estaban feos de cara, así parecían zombies. Pero eran personas. Pues sí, uno nunca sabe. Capaz que los zombies se juegan para... Pero ya aprendiste cómo se les gana a los zombies. No tengo. ¿Con patada también? Ay, no, es que me lastimé la rodilla. Sí. Oye, te habla Penguin, ¿qué dice? A ver, parecían cuates crudos o guacareados. Ah, los zombies. Sí, ¿verdad que estaban bien feos, Penguin? Penguin lo sabe. Dice inoportuno, esto fue lo bonito del remake, supieron combinar el estilo de los antiguos Resident con la jugabilidad de la nueva escuela. Exactamente, bueno, pero ahorita vamos a ir pasando más adelante porque tuvimos muchas cosas. Oye, y Omar nos dice, yo también fui. Y sí estaban feos, sí, los zombies. Sí, estaban bien feos. Dice, guay, era que estaban borrachos. No, sí. Pero ella les acateaba, ¿verdad? Les acatlaban, sí, de las manzanas. Es que sí, pues qué buen cosplay, la verdad. Sí. Bueno. Oye, a ver. Oye. ¡Ay, mamachita! ¡No más! ¡Ay! ¡Échale! Oye. Mi resortín, resortera de la resortiña. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no más! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó como Lolita Yala? ¿Se te metió ahí con mucho jamón jabugo? ¿Qué pasó? No sé qué sucedió. Sí, oh. Algo pasó. A ver, ya aclaró, ya aclaró. Ya aclaró, estoy lista para seguir. Pero quieren, mira, que hables... ese estaba bien feo. ¿Quieren que hables como Resortes? Pues, ¿cómo? ¿Quién es Resortes? El que habla así... Uy, uy, uy. No, gracias, pero mira, ese está bien feo de cara. Ahí sí estaba bien espantada, mira. A ti te dio mucho miedo la parte cuando tenías que incendiarlo a uno y que se te despertó. Ah, también. ¿Te acuerdas? Bien miedo. Me dio bien miedo. Pero bueno, a ver. Ahora, el día martes. ¿Ya te quieres ir al martes tan rápido? Sí. Mira, dice inoportuno. Este año quiero rifarme cosplay de Leon, pero debo aplicar la de Christian Bale y cambiar mi físico, o sea, bajar de peso un buen. No, inoportuno. Yo creo que te queda perfecto el de Leon el día de hoy. ¿Ya hoy? Hoy mismo. Hoy mismo te propongo que te cosplayes. ¡Ay! ¿Eh? No, muy bien. Eso es impulsar a nuestros talentos. Claro, es un talento. Y no, aparte, pues él se hace los disfraces. Exactamente. Oye, para acá pone... Es que me lastimé la garganta haciendo la voz de Resortes. Que no saben qué nos dan, que quieren lo mismo. Pues,
La hierba esa de San Juan, ¿nos la comemos nosotros aquí antes pues de empezar? ¿No viste que toda la semana pasada estuvimos tragando hierba de la verde, de la roja, de la amarilla, y luego la mixeabas? Pues, ¿cómo no vamos a estar así, no? Estuvieron pastando. Nosotros, muchachos. Ay, no, no, no. Secuelas de fin de año. Claro que sí, pues nosotros siempre estamos con Tokio para venir los lunes. Bueno, a ver, el lunes. El lunes. Ya hicimos eso. Ajá. ¿Y el ¿Cuál día fue tu martes? Experiencia? O sea, ¿cuál fue tu recapitulación de tu primer contacto con Resident Evil? A mí me gustó mucho, pero sabemos que todas las ediciones de cada videojuego es un poco diferente a la anterior en el caso de Resident Evil. Vimos que, bueno, obviamente el origen de Resident Evil es un poco de terror, es un juego de terror. Después tenemos otros que son de acción y pues otros son como más de exploración y así. Entonces, a mí el primero me gustó, pero a mí me dan más, o sea, los de terror no me encantan, o sea, soy más de acción. O sea, que el que jugamos el martes, que fue Resident Evil 6, ¿te gustó más? Ese me gustó más. Bueno, a ver, vamos a platicar qué pasó. El martes tuvimos el Resident Evil 6, que fue el que jugamos nosotros, donde la pasamos también muy bien. Ese día me gustó mucho. Ahí sí fuimos compañeros. Y creo que el Resident Evil 6 es en el primer, si no me equivoco, es en el primer juego que ya pudimos tener esta cámara un poco más flexible. O sea, ya puedes como voltear un poco más a tu alrededor y creo que eso pues obviamente ayuda a la experiencia del jugador. Sí, o sea, igual un poquito de antes, pero sí, lo importante es que el Resident Evil 6 nos da esta oportunidad ya de hacerlo de una manera muy cañona, como ustedes lo vieron con nosotros, y que obviamente nosotros ahí ya jugamos como compañeros en pantalla dividida. Eso estuvo chido. Sí, tienes razón. En el 3 es en el que primero empezaron ya a poner esa cámara más flexible. Ese nosotros jugamos el 6. Es que lo fuimos jugando no en orden de franquicia, sino lo fuimos jugando en desorden, ahí como fue saliendo. Sí, para que no fuera como tan, o sea, tan predecible lo que íbamos a estar haciendo. Mira, ahí estábamos en pantalla dividida. Entonces ahí ella se tensaba mucho porque decía que yo la dejaba atrás. No, pero me gustó mucho. Ese a mí fue, yo creo, antes del remake, o sea, antes de que saliera el remake, el que más me gustó de los que probamos. Y hay que decir que ahí teníamos una cosa padre que era como este sensor en el que te decía hacia dónde te tenías que ir. Aquí ya no es tanto una cosa tan de explorar, sino más bien es a dónde me tengo que ir. Sí, y obviamente de que cuando llegas al lugar, pues mates zombies, mates, o sea, toda esta parte. ¿Y qué fue la parte que más te costó trabajo? A ver, cuéntanos. ¿Este fue donde jugamos con el policía gordo? Sí, ¿no? ¿O era el del último día? ¿Policía gordo? El que se moría, el gordo, ¿te acuerdas? ¿O fue ya en el remake? No, ese fue el remake. Ya fue el remake, no, aquí ¿verdad? Salvamos a la hija del A la del hija presidente. Del señor, el presidente. Del No era el presidente. En el 3 es el del presidente. Ashley. Ya te hiciste bolas con todos ya los que has jugado. Ya me hice bolas con todos los que he jugado. En el 3 es en el que salvas a Ashley. Contra los ganados. Los granados. Bueno, no importa. El punto es que en el 6 nos gustó mucho. A mi queridísimo chico le costó un poco de trabajo el tren, ¿verdad? No, ese fue cuando nos caímos en el tren. Sí. No nos caímos. Te caíste y te arrollaron como 50 veces. Yo solo quiero decir una cosa. A mí alguien me tuvo tan poca fe que llegaron y me quitaron el control y quisieron ponerse a jugar. ¿Y qué les pasó? Pues también lo arrollaron. Ahí está, entonces no fue que yo. ¿Y a mí me arrollaron? Sí, también. ¿Una vez? Varias. No, es cierto. Varias. No es cierto. Porque tú te ibas por avanzada y el que iba por adelante era más fácil. No es cierto. Al ¿Te final... acuerdas que en un momento hasta tú te ardiste y me dijiste, ya, dame tu control, te lo voy a pasar, ya? Y entonces te lo di y te ganaron igual. Pues sí. Y hasta dijiste, sí es el control, sí es lío. Pero ya después todo estuvo bien. Bueno, ¿y a quién electrocutaron? Ay, pero yo me electrocuté sola. ¿Por? Pues porque vi algo que brillaba y fui para allá. Yo pensé que era una gema. ¿Y qué era? Y pues era electricidad. ¿Y le puedes decir aquí a la gente cómo hizo tu personaje cuando fue electrocutado? Al público que lo quiere ver. ¿Sí? Sí. Y se le vio la calaverita. Sí. ¿Cuál calaverita? Así, pues como en las caricaturas. Se electrocutó como mosquito, pone Penguin. ¿Jugaron el 3? Se pone, no, el 3 no lo jugamos. No, el 3 nunca lo jugamos. Perdón, el 3 no lo jugamos. Jugamos el 4. Jugué yo el 4. Era el 4. Es que ya, es que nos
jugado tantos que yo ya estoy súper confundida. Ya se hizo pelotas, dicen aquí. Pero ahorita sí. Les digo, ¿cuál es el 4? El que... Miren, ahí la parte que estamos viendo es cuando ya nos salimos, donde nos empezaron a atacar un chorro de zombies, que ya fue donde ella empezó a desesperarse. Ese día lo que descubrimos del 4... Ese es el 4, está horrible. Bueno, o sea, es que me puse muy nerviosa. ¿Por qué? Pues porque sí está de nervios. Es que ahí no vas contra zombies. ¿Ahí contra quién vas? Contra forasteros. ¿Así se dice? Iba a decir foráneo. Contra forasteros, así, o sea, los que viven ahí, pero son malos. Son malos. Pueblerinos. Son pueblerinos. Oriundos. Son malos. Son oriundos. Los ganados, justo. Penguin sabe. Penguin. Híjole. Pero porque ya nos lo cambiaron, si vamos en el martes todavía. A ver. Penguin es Penguin. A ver, la cosa es que en el del martes yo lo que quiero decir es lo que pasó. Espera, bueno, es que ya nos adelantamos. Sí, por eso te digo, vamos, sigamos por orden. Regresemos al del martes. Es en el que estábamos jugando el 6, ella y yo. Ahí lo chistoso que ustedes pueden recordar es que ya desde esa época, como cada quien estaba jugando con su propio personaje, era bonito empezar a ir en equipo y a ir demostrando cómo algunos podían hacer unas cosas, otros otras, y entonces fuimos haciendo un muy buen equipo, ¿te acuerdas? Exacto. Eso también sirve para que... Es este Resident que se puede jugar de una muy buena manera entre dos. Claro que sí. Creo, y de hecho, para poder abrir puertas, hay muchas veces en las que necesitan los dos estar ahí. Exactamente. Entonces, ese me gustó, la verdad, mucho. No se me hizo tan tétrico como el otro que jugamos. Aunque, ¿te acuerdas una parte que se nos metieron así de que muchísimos zombies? Sí. A un cuarto. Como un pasillo, ¿no? En un como hall que entraron por la ventana. También perros entraron ahí, ¿no? Sí. Sí. A los perros los matamos. Ahí yo maté a los perros. Sí. Porque tú ya estabas. Bueno. Y ahí lo que pasa es que cuando ya se está muriendo tu compañero, vas y le haces un... y una inyección. ¿Y qué pasa cuando se muere el otro? Grita, ¿no? Grita. ¿Y el otro, ¿y el otro qué dice? Ananda o algo así. Claire, ¿no? No le grita. Le grita otra cosa. Oh, no, no. Gracias a Dios, te fuiste. No, sí, yo. Se pone mal. Es como, ¿no te acuerdas cuando jugamos el de... ¿Cómo se llamaba el de Alaska? El de... Ah, el de la niña. Y el zorrito. Ah, ese me encantaba. Ese me gustaba mucho. Bueno, entonces esto fue el martes. La verdad es que la pasamos muy bien. También terminamos, llegamos muy lejos. Y aunque perdimos un poco de tiempo en el tren, fue en donde más morimos. Sí, porque es que el tren estaba... O sea, no nos mataron los zombies, nos mató el tren. El tren estaba complicado, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero estuvo muy bueno, la pasamos muy bien. Y pues bueno, ya después de lo que sucedió el martes, ya en nuestro especial tuvimos ya el miércoles, que bueno, siguieron los programas de siempre, que son martes de Halo. Tuvimos martes de Halo, ese no se movió, aunque estaba todo el especial de Resident Evil. Y también, pues bueno, ya el miércoles se jugó Fortnite. El jueves fue jueves de Gears. No hubo Fortnite. Dijeron, no queremos Fortnite porque Se jugó el 7. Fue cuando Draven jugó el 7. Ajá. Entonces estuvimos jugando el Resident Evil 7. Que bueno, obviamente Draven es buenazo, ¿no? En buenazo. ¿Sí se rifó Draven el 7? Entonces dicen que pero gritó. Pero pone que gritó. Pone que sí gritó. Mira, lo estaba jugando ahí con audífonos. ¿Dónde está? En su casa, creo. ¡Ay! Visitando la casa. ¡Qué perro! Hoy en el capítulo perro, de... mi amigo. Presentando la casa de Draven. Oye, si hubiera arreglado tantito su librero de atrás, ¿no? Si hubiera medio... Es que tenía que estar como, o sea, temático. ¿Sí? Ah, ya. Para que le diera miedo a la gente. Dicen, con la loca estaba esa ambiente, mochamanos. Estaba en ambiente. Ah, había una loca mochamanos que también... A ver, fíjate, vamos a ver ahí. Mira, ahí en el 7 más bien lo que haces es inspeccionar explorar. Las fotos. Pero ve ya qué calidad. Esos sillones sí me dieron ganas hasta de sentarme. Pero fíjate que esos me dan más miedo. O sea, como que toda la escenografía, pues obviamente es un poco más de terror. Que es su novia la que le mocha la mano. A Draven. Órale. Mira, yo no voy a decir cómo se llama la novia. No, nosotros no tenemos autorización de dar ese tipo de datos. A ver, mira ahí, va a sacar un VHS. Un VHS. Tú dónde te enfocas, ¿no? Y de la tuya también. No, hombre, no. Tú no tienes yo videos de DVDs donde tú... para acá. A ver, una pregunta, ¿tú no has salido en ningún VHS? No. ¿No? ¿Encuentro uno donde tú salgas y lo traigo qué? Probablemente era cuando...
¡Ay, por favor! ¡Por favor! Oye, entonces Draven sí gritó, ¿verdad? A mí se me... Imagínate jugarlo solo en tu casa. Pero es que ve, este como ya está mucho más adelantado, ya está, ve cómo se mueven ¿cómo los monitos y todo. Dice Miau Miau, sus 15 años están en VHS, pues claro. ¿Yo no? ¡Ah, verdad! ¡Ya la descubrieron! ¿Mamá? ¡Ay! Ah. ¡Qué bueno, ya ves! Te cacharon. Oye, pues bueno, entonces estuvimos teniendo la experiencia del Resident Evil 7 aquí con Draven en su casa, aposentos. Dicen que gritó, que sí estuvo mal, que sí se puso malito. Ya sabía ese VHS, eso sí, ya que estaba en plena salida. Sí, ya está en salida, la verdad. A ver, ¿tú qué formatos de video conoces? Pues el VHS. Por eso, o sea, de los que te tocaron. O sea, ¿a ti en qué te VHS, grababan? VHS, y luego habían unos chiquitos, los 8 milímetros. Ajá. Luego habían unos que eran unos disquitos chiquitos. Los mini debes. ¿Sí? Ay, oye, no manches. Está bueno, ¿eh? De VHS a DVD. ¿Y ahora, ¿ahora en qué te graban? Ahora en celular. ¿Ya? Sí, ya. ¿Y en las cámaras? También, ¿no? Pero... En la ojita. Ay, qué risa. Bueno, bueno. La Beta Max pone... La Beta Max. Y el Miau Miau, que ya me dio mucha curiosidad de quién es. ¿Te acuerdas de la Beta Max o no? No, ese no sé. Es el de antes del VHS, que era un VHS chiquito. Chiquito, ¿no? ¡Ah, ya, la Beta! Beta, ese es Beta Max. Ah, sí. Beta, sí, por eso ya. Se llama Beta. Es que Max me confundió. No es la Beta de los juegos, es una Beta de un formato de unos cassettes. Ya. Bueno. Oye, bueno, entonces esto fue el miércoles. Y bueno, ya pasando al jueves, y ahí regresamos a mí. A ver, ahí tú cuéntame qué hiciste, porque yo no estuve. Ay, no, mano. ¿Te asustaste mucho o qué? Me asusté mucho. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? No, aquí, mira, yo antes que nada tengo que agradecerle a mi público. Ay, gracias, gracias. Oye, dicen aquí jugó Resident 4, a ver, no, ¿qué pasó? No, tengo que agradecerle a mi comunidad y un saludo muy especial y, mi amor, a Inoportuno. No sabes cómo me ayudó. Nada, de repente como que se despistó, como que fue al baño y me dejó sola. Pero... Ya andaba de las aguas. Sí, yo me quedé así como sola y desamparada. Mírame nomás la cara. De espanto. Pero, pero de verdad, no sabes inoportuno cómo me estuvo coachando de una forma que, wow, o sea, mi respeto. Oye, pero mira la chamarrita de Lionel, yo tengo una como esas, están padres esas, ¿eh? Sí, la verdad sí, pero fíjate que este Resident me dio más miedo. ¿Neta? O sea, aunque este no es de miedo, y no sé por qué es, o sea, yo creo que el hecho... ¿Pero no te salieron zombies? No, es que no, aquí no son zombies. Ah, ahí es donde dices que son los fuereños. Los forasteros. Y ahora sí, en este es de los primeros en los que la cámara tiene el movimiento. Ay, mira, ahí dispara. Ay, sí. ¿Por qué le disparas en la cara a la señora? ¿Qué te pasa? Es mala. No, es buena onda. No, ahorita me va a querer dar. Le disparaste en la cara, sí. Ahorita me va a querer dar con su escoba, vas a ver. Mira, ese también le quieres disparar. Todos esos son malos. Oye, a ver, ¿porque te quieren dar un escobazo le das un balazo en la cara? No, porque no es una escoba normal, es de las trincheras. ¿Y esos qué te hacen? Pues son de metal. Pero igual, te matan. ¿Cómo te van a matar? ¡No mames! ¡Mira! ¡Qué malo! ¡Híjole, qué se hizo! Ahí está su cara de espanto. Híjole, ¿se puede regresar eso? ¿A qué? Perdón, pero es que... ¡No! ¡Qué bueno estuvo! A ver si lo... Yo creo que toda la gente quiere ver esas reacciones de Jess Bullman de lo que le pasó el día de Resident Evil 4. Porque qué divertido. Oye, yo no te vi, qué bárbara, qué bueno estuvo. O sea, ¿sí te asustaste, gacho, o qué? Sí, estaba muy espantada, te lo juro. Es que sí me da... Es que mira... ¿Y no te ayudaron aquí en la producción? No, aquí en la producción... ¡Oh! ¡No me ayudaron! Me ¡señor productor! Oportuno. ¿Qué tal? Y no, era el que más me ayudaba. ¡Híjole! Mírenla, ahí está, tranquililla. Bueno, ahí todavía no se asusta, ahí está sonriendo. No, es que dejé el control porque estaba asustada. No, ay, esa parte también estuvo rete fea. Mira nomás, ahí estoy bien espantada. Es que estos sí están vivos. ¡Ay, sí te agarró! ¿Y por qué no le disparaste antes? Pues porque no, o sea, la cámara, aun cuando en esta cámara ya tenías como la opción de ver un poco más tu alrededor, es de las cámaras que has de cuenta. Mírala. Estoy temblando. Está ahí estoy diciendo que ya. Estoy respirando. Se truena los dedos, reflexiona sobre su comportamiento, se ríe. No, no. Y sí, Penguin lo sabe, o sea, la cámara no me ayudaba. Ah, ¿o qué? Se rasca los piojos, la piojera. No, se respinga la nariz a la Michael Jackson. Todos esos rituales, se truena el cuello, todo eso hacías antes de empezar a jugar. Tenía... No, eso era la mitad del juego.
Si la cámara no le ayudó a Jess, dicen la cámara no le ayudaba. O sea, ¿en mí? Ajá. O no, sea, en el juego. Ay. Sí, o sea, haz de cuenta. La cámara hace esto. ¿Qué? Pero que le sobreviviste al hombre de la motosierra. Sí. ¿Cuál sí. era el de la motosierra? Uno bien feo. ¿Qué hacía o qué? Salía con una motosierra. Y es que son más rápidos que los zombies, entonces me ponía más nerviosa. Claro. Y espérate. Que la cámara normal te ama, dicen. Sí, yo también. ¿A la cámara? A la cámara. Ah, ok, a ver qué. La cámara era más complicada. ¡Te estoy haciendo caso! La cámara era más complicada porque no es de la cámara que volteas así, 360. No. ¿Entonces cómo es? Era de las que volteas y si tu cuerpo no voltea, como que se te voltea así, ¿sabes? Entonces, o sea, de que yo volteaba con un joystick, entonces volteaba y veía a alguien y le quería disparar, pero entonces se me regresaba a donde estaba el mono. Entonces tienes que mover al mono así, ajá. así, y ya de ahí le das. Ah, pero ya. Mira, pero, ahí están. ¡Uy! ¿Y si te sacaron un buen de la sangre? No, es que sí estuvo complicado, pero sí maté a... Mira, y luego había un poli ahí muerto ahí quemándose. Y estos señores... ¿Por qué dice vacío? Vacío. ¿Dónde dice vacío? Ah, ahí. Porque ya estoy muriendo. Estos señores... Pero mira, me tomé la hierba que me tiene así. Estos señores, Chicken Little... Sí, te estoy escuchando, estoy viendo. Eran más rápidos, como okay. te decía, que los zombies, entonces me dan más miedo. De repente están lejos, así, entonces les estás apuntando y de repente ya los tienes aquí. ¿Y gritaste? Y son bien fuertes, sí. ¿Mucho? Sí. Y esos nomás no te comen así, no. ¿Entonces qué hacen? Tienen sus escobas y sus palas y su motosierra y pues esos te parten en dos, entonces. Ay, qué vacío. Muy es que, agresivos. Vacío es que no tenías munición, ¿no? Ya que te ibas a morir, dicen. Ah, también. Pero también me estaba muriendo. Vean cómo andaba de concentrada. Bueno, eso fue el jueves. ¿Y cómo te la pasaste? Pues me la pasé bien porque pude platicar con la gente, pero sí estuve muy nerviosa. Salí con mira, dolor de cabeza. Mira, ahí te están sudando las manos. Salí así como de que llegué a bañarme porque, híjole, ¿te sudaron no las manos? Ahí ya te andaba chillando la rata. Chillando la ardilla. Mira, ya te ahí la gota gorda. ¡Ay! ¡Caray! ¿A qué olías? ¿A chilitos en vinagre? Pues yo espero que nadie haya entrado después de mi al set, pero bueno. Oye, pone, al menos no pasó lo de Fatal Frame. Bueno, sí. ¿Qué pasó en Fatal Frame? Fatal Frame, pues pasó que no sirvió el chat. ¿Y entonces qué hiciste? Pues me la pasé sola todo el tiempo. No, o sea, bueno. Yo decía, ¿por qué te pasan pelo, todas esas cosas los jueves? Nadie me está viendo, nadie me pela. ¿Por qué te pasan esas cosas mis el compañeros jueves? A Mixer tampoco me pelaban y yo dije, bueno. Pues dice, Pingo, y todos aquí diciéndole y no pasó el mensaje. No, sí, horrible. Ese día sufrí porque aparte era de miedo el jueves. Me salió bueno, un fantasma. Y el viernes llegó el gran día en el que por fin jugamos. Bueno, también hubo jueves de Gears, por cierto, ¿no? Uh-huh. Y el viernes fue el día en el que por fin jugamos el remake de Resident Evil 2. El tan esperado juego por el que toda la semana estuvimos haciendo esto. ¿Y qué tal? Yo creo que estuvo muy bonito, estuvo muy padre. Aquí ya solamente podíamos controlar a un jugador, entonces al principio nos dijeron aquí en la producción, pues échense vida y vida. Pero la verdad fuimos tan fregones que no nos mataron. Entonces. Te mataron una vez. Bueno, entonces tomamos una táctica. Exacto. ¿Cuál fue la táctica? Que nos hemos dado cuenta porque cuando jugamos PUBG, cuando jugamos todos los shooters que luego probamos entre los dos, nos hemos dado cuenta que yo soy buena como, creo como en los acertijos, en buscar, en ubicarme, en donde estoy, así. Entonces, explorar es lo mío, lo tuyo es matar. Sí, entonces cuando había que buscar, explorar, aprenderse los códigos, ella lo hacía. Cuando había que disparar, pues me daba el control. Lo chistoso fue que también por ahí hay un momento en el que, pues ella estaba explorando y le salió un zombie, se ponía nerviosa, gritaba y me aventaba el control, ¿se acuerdan de eso? Estuvo bueno. Estuvo divertido. Y creo que también estuvo cool. ¿Ya? Porque... Y ese es el que yo voy a jugar hoy en un ratito más, muchachos, no se lo pueden perder. Pero mira, ahí yo les daba la cabeza, es que hay que tener precisión y darles al cráneo, ¡pumba! No, pero creo que ahí soy yo. No, ese era yo empecé, ¿te acuerdas? Y hasta tú me decías, ay, ¿cómo le das y te esperas a que te lleguen? ¿Sí? Uy, sí, qué miedo. Híjole, qué ansias. Es que a mí eso de que esté oscuro me pone muy mal. Muy mal. Y vamos a regalar códigos. Así es, vamos a estar regalando códigos en el especial que vamos a tener del Resident Evil 2, el remake. Entonces, para que no se lo pierdan. Y pues bueno, estuvo muy padre, estuvo divertido. Creo que la forma en que colaboramos
estuvo muy... ¿Te acuerdas muy que hubo una parte donde llegamos a la oficina donde le iban a dar a Leo su primer día? Y ahí tú te emocionaste por los pósters, te gustaron. Y tú por la llave. Y yo por la llave. ¿No? Sí, sí, sí. Es que yo ni vi los pósters, o sea, no me fijé que estaban. ¿Un poco? ¿Y tú qué notaste de los pósters? Que habían... O sea, mira, no, ahí las estás. Ahí tú dijiste, a ver, pues vamos a ver. Digo, si ya te fijaste, pues vamos a ver, enséñenos, ¿no? Que creo que era Pamela Anderson. Claro. Oye, y ponen por aquí, inoportuno. Pamela Anderson. Algo que me desesperó fue la pelea con Birkin. Está muy difícil. Fue inoportuno. Miren, muchachos, ustedes, mi comunidad, son lo máximo. Yo sé que van a estar ahorita que estemos en el especial de Resident Evil para que me ayuden. Para que me ayuden como siempre, me apoyen, me digan qué es. Vamos a regalar códigos. Ustedes ya están aquí y ustedes son los primeros en saberlo, pero seguramente va a entrar la gente de Xbox México, de Mixer Xbox México, de Facebook Xbox México, entonces va a atascar esto. Pero ustedes les estamos dando la primicia, que son los que están aquí desde ahorita. Vamos a tener regalo de códigos. A las 4 de la tarde va a estar Jess solita jugando eso y regalándole códigos a la gente. Porque hay que decir también que en un ratito más vamos a tener cosas muy especiales. Ahorita lo contamos. Vamos a terminar con esto y ahorita les contamos lo que va a haber, ¿ok? Nada más para que ya sepan perfecto. Esto. Perfecto. Ok, y por ejemplo, pone aquí Gamba Oficial, su opinión es que el remake de este Resident Evil es más lineal y los puzzles están más fáciles. Mira, a mí la verdad es que no se me hizo tan complicado. ¿Te acuerdas que entramos a la sala donde a Leo le iban a dar su primer día de trabajo? Sí. Y entonces ahí lo que tenías que hacer era conseguir... tres claves. Las iniciales. Por las iniciales de los nombres. Sí, y lo logramos muy bien. Creo que en sí no está tan complicado. Lo difícil, bueno, obviamente es la parte oscura de todo el... Sí, estás ahí como en la comisaría. De toda la comisaría, y creo que eso es un poco complicado. Y en este videojuego también puedes, tienes la opción de jugar con la protagonista mujer o con Leo. ¿Tú qué opinas de la actitud que tiene Krasovsky ante la vida? No iré a ver a mi novia con tal de ganar un código. Espero. ¡Ay, Krasovsky! ¡Eso es! ¿A ti también te gustaría que tu novio no te fuera? Si tuvieras novio, que no te fuera a ver por quedarse a ganar un código. Pues si quiere. ¿Se lo perdonarías? Obvio, obvio. No habría bronca. No le perdonaría que no me invitara para ganar códigos. Ah, pero entonces, Krasovsky, a lo mejor entonces lo que tienes que hacer, mano... Invítala para que ganen códigos y puedan jugar más. Exactamente. ¿No? Exactamente. ¡Ah! Mira, bien bajado ese balón. Bien. Chócalas, Penguin. ¡Yay! Paz. Ok, bueno. Esto fue el remake de Resident Evil 2, del que no vamos a contar mucho más porque lo vamos a volver a jugar ahorita a las 4. Ahí está Claire, mira. Ahí está Claire. Pero fíjate que lo chistoso es que mi Claire en el Resident Evil 2 remake, o sea, al principio medio te ayuda y todo, pero ya luego... Es que depende de a quién escojas. Por su Laredo, Texas. Depende de quién escojas. Si escoges como protagonista Claire, la historia va un poco más... O sea, va un poquito diferente. Oye, pero aquí se ve más guapetona la Claire que nosotros, ¿no? Mira, como que le sí, sentaron es que los años. Le creció el cabello. Le sentaron los... Le sentó el no bañarse porque pues es donde se baña, ¿no? ¿O no? ¿También tiene la bronca del Kutsamala? Sí, mira, está guapilla. Y mira ese, también está guapillo. Medio chato, pero general. Así parece ya a Voldemort, ¿no? Sin nariz. León tiene cara de nenuco. León también está muy guapo. Cara de nenuco. Cada quien pa' su santo. Qué buen consejo. Me gustó eso de que cara sí, de nenuco. Sí, Krasovsky, haz eso. Invita a tu novia y ganen códigos juntos. Claro que sí. Y nos streameas para que nosotros veamos cómo están juntos transmitiendo. Sí. Hay varias rutas en ese juego, la ruta A y la ruta B, exactamente, pero pues mi Claire se va... No, a mi Claire ahí sí se hizo una cirugía estética, en el 6 sale muy rara de la cara. En el 6, sí. Feyona, machorrona. No sale tan guapetona. Y acá se ve muy guapetonzona, ¿eh? Bueno, que sabemos que este es el 2, entonces en el 6 pues ella ya estaba más se nos descompuso, se nos descompuso. Estaba betarrona. Necesitaban su arregladita, claro. Su botox, su hilo, ¿cómo se llaman los hilos? Hilo de plata. Eso. El hilo de plata es lo que se ponen las señoras cuando se estiran. ¿Anita? Sí. ¿Y cómo? O sea, ¿te ponen un hilo así? Bueno, no necesariamente, que pero... Que no es de plata. ¿De qué es? Rusos. Ah, bueno, esos. Ay, Dios mío, muchacho, ¿qué vamos a hacer contigo? Oye, y a ver, ¿qué más va a haber? Ahí va. ¿Qué va a haber esta semana? Que tenemos muchísimas sorpresas para todos ustedes que no se imaginan. Vamos a irnos cronológicamente. Acabando este programa, voy a aparecer para jugar algo que seguramente les gusta. Ustedes conocen The Division.
Resulta que en marzo se va a estrenar el juego de Division 2. Entonces, nosotros pues vamos a jugar el de Division 1, que está en el Game Pass por tiempo limitado, así que váyanlo jugando porque ya lo van a sacar de Game Pass. Y mientras tanto, vamos a jugar ese The Division. Va a ser un especial de The Division la próxima hora. Entonces se va a poner esto buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo lo voy a jugar. Y después, hoy mismo, vamos a tener el especial de Resident Evil que tú vas a jugar. Así es, muchachos. Y ahí vamos a estar regalando ya los nombradísimos códigos. Vamos a estar, o sea, donde nos quedamos, de hecho, en el Resident Evil el viernes. Ahí voy a empezar y lo vamos a seguir, a ver hasta dónde logro llegar. Con ayuda, obviamente, de ustedes. Y pues va a estar bueno, porque aparte, pues eso de los códigos. Eso de los códigos está muy bien. Sí, eso la verdad es que nos va a ayudar muchísimo. Mira, dice Inoportuno que te da coach. Ay, Inoportuno, de verdad. Sí, sí, sí. Eso está padre, que se rifen. Quédense también en el de Division, no se vayan a ir, chavos, porque no demos códigos. Quédense en el de Division y también nos ayudan, también nos van diciendo cómo hacerle para que todos podamos ganar y podamos hacer cosas súper chidas. De Division, de lo que se trata es que tú perteneces a un escuadrón especial de policías, porque ustedes vieron esta película de La Purga, donde la gente ya se vuelve loca y hace cosas así y todo. Bueno. Hagan de cuenta que en The Division la historia es más o menos así. Viene el Black Friday, la gente se pone mal, la gente se pone rete loca. Y entonces, pues tú eres un escuadrón importante de policías que se llaman The Division, que tienes que encontrar a todos los malucos y pues pistolearlos. Entonces, lo chido en The Division es que tienes que esconderte, tienes que volver a salir, tienes que apuntar, tienes que disparar y tienes que ir cumpliendo misiones. Estaría cool que ustedes me vayan ayudando a todo lo que vamos a ir haciendo en un ratito más. Fíjate, chiquen, que a mí The Division me gustó muchísimo. O sea, se me hizo muy buen videojuego, creo que tiene una historia padre y la jugabilidad no se me hace tan complicada. Dice Siegfried, no se necesita ayuda, solo buenos compañeros, porque cuando ya juegas en línea puedes crear tu escuadrón y entonces ser varios los que están haciendo esto. Ahora, ojo, cuando estás ya solo o empiezas solo, sí se pueden ayudar de escóndete acá, vete para allá, dispara el de allá y pues ahí lo vamos viendo, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a tener esos especiales hoy y vamos a estar teniendo otros especiales durante la semana. Vamos a tener un especial de Kingdom Hearts 3. Exacto. Entonces, el día de mañana vamos a tener también especial de Dragon Ball. Vamos a estar teniendo muchos especiales muy buenos en los cuales les vamos a estar dando muchas sorpresas. Entonces, no se los pueden perder, no se pueden alejar ni tanto de nuestras transmisiones. Y bueno, aparte de eso, siempre recordarles que les agradeceríamos mucho si nos dan su follow, si nos comparten en sus redes sociales, porque obviamente queremos llegar a más personas que sean gamers, que adoremos esto y que miren, nuestro chat se vuelva aún más bonito, con una más linda. Entonces, ya saben, va a haber especial de The Division hoy, va a haber especial con códigos de Resident Evil hoy, va a haber especial de Kingdom Hearts el miércoles y va a haber especial de Dragon Ball el martes y va a haber especial de Dragon Ball FighterZ el jueves. Así es, muchachos. Entonces, los esperamos aquí. No se vayan porque va a estar jugando The Division, mi querido Chicken. Esto fue La Semana en Mixer en Excel Latinoamérica. Déjate atrapar por una divertidísima aventura. Ahora podrás jugar como Mario, Luigi y Bowser. Trabajen juntos dentro de la bestia para salvar al reino champiñón. Si tienes las agallas, o si lo deseas, únete a Bowser Jr. mientras recluta a su propio ejército. Descubre más juegos en New Nintendo 3DS o 2DS, como Mario & Luigi Bowser's Inside Story más Bowser's Jr. Journey.